Buenas y bienvenidos a otro vlog de Dominguero. Hoy es el fin de semana de la Fórmula 1 en Abu Dhabi, que es algo que muchísimos de vosotros lo estáis esperando, que sé que sois amantes de los coches, así que vamos a ir para la Fórmula 1. Dominguero no podía faltar, así que han dicho: Dominguero, vente para aquí, que tienes que enseñarle al mundo lo que se cuece por estos lares. Así que, ¿cómo lo escucháis? Vamos a ver cochazos de carrera, vamos a ver cochazos súper deportivos, todo tipo de lujos. Vamos a estar por las fiestas que se organizan por allí, que obviamente son fiestas millonarias, ahí es donde se junta toda la gente de dinerito, así que bueno, sé que a los domingueros les gusta el lujo, así que me los voy a llevar conmigo y vamos a estar por la zona de barcos y yates de lujo. Así que bueno, vamos a echarle un ojo y a ver qué se cuentan y qué tipo de fiestas se mueven por ahí. Y bueno, intentaré grabar el máximo que pueda, como hago siempre, pero ya sabes que en este tipo de fiestas normalmente no dejan grabar mucho. Así que bueno, no me enrollo más y os venís conmigo. Nos vemos en la Fórmula 1. ¿Qué pasa, chavales? ¿Preparados para la Fórmula 1? Vámonos, Juanito, que esto hace vroom vroom. Vroom vroom vroom. ¿Os pensáis que solo Dubai tenía supercoches de policía? Aquí en Abu Dhabi también los tienen. En este caso es un Toyota, no es un super mega coche, pero bueno, también los tienen, tienen supercoches. Con ese coche seguro que no te escapas. Chavales, ya hemos llegado. Vamos a coger un bus. Bueno, como iba diciendo, vamos a coger un bus y nos vamos a la zona de Marina de Abu Dhabi, Yas Marina. Así que bueno, nos vemos allí. Es mi segundo año viniendo a la Fórmula 1. Vine hace 2 años, el año pasado falló y este año dije, obviamente tengo que ir para los domingueros y enseñárselo. Así que vamos a ir por la zona de Marina y a ver qué nos encontramos, que ya estoy viendo desde aquí yates de lujo. Así que seguro que os va a gustar. Aquí en Abu Dhabi, para poder ver la carrera, hay diferentes tipos de opciones. Puedes comprar tu ticket para entrar a la carrera o simplemente muchísima gente lo que hace es venir con sus propios yates. Esta gente normalmente es millonaria, con muchísimo dinero, o compañías que tienen grandes inversores. Tienen aquí los yates y ven la carrera desde el yate. Esto es una característica que hay muchísimo en... ¡Wow! Fijaros. Espectacular, ¿no? Bueno, como iba diciendo, esto es una característica que hacen aquí mucho en Abu Dhabi. No soy consciente si lo hacen en otros países, pero aquí la gran mayoría, fijaos el pedazo de yate que tienen aquí. Se traen aquí, comen, duermen y hacen las fiestas después de las carreras. Así que normalmente invitan a supermodelos y gente con mucha influencia, gente de moda, en general gente que está en el mundillo, y se celebran buenas fiestas. Así que bueno, más tarde intentaré infiltrarme en una de ellas y grabarlo si puedo. Por ahora os voy a estar enseñando los barcos que quedan por la zona, que no tienen pérdida. Bienvenidos a Yas Marina. Fijaros, hemos llegado al parking super mega secreto que tienen todos los coches cubiertos para que no sepan quién son. ¿Alguien me dice qué coche son estos? Por la silueta seguro que lo podéis adivinar. Esto lo hacen para que la gente no venga y se haga fotos, se apoyen en ellos, se los rayen. Entonces, más que nada, pues para que la gente no sepa qué tipo de coches es y para protegerlos. Bueno, como podéis ver, aquí está el puerto, aquí es donde amarran todos los barcos. Pero como ahora mismo está haciendo la carrera, todos los barcos están en la carrera, luego vuelven aquí, se aparcan y aquí es donde pasa la fiesta. Así que aquí es donde estaremos viendo más tarde. En la zona de Marina, que es donde viene todo el mundo a hacer fiesta, a comer y a beber después de las carreras o mientras las carreras, así que va a estar animado y os va a enseñar un poco la parte salvaje de Abu Dhabi.
que seguro que os va a gustar. A la zona de barcos. Y como no podía ser de otra manera, los coches que están aquí aparcados son una joyita, así que os lo voy a enseñar. Faltar por aquí los típicos millonarios de dos dígitos y un dígito, os los voy a enseñar, que sé que os gusta. Si os fijáis, la gran mayoría de dos números tienen Range Rovers, y eso es porque aquí la marca Range Rover está súper bien considerada, ya que es muy utilitario, potente y bueno, de confianza. La gente sabe, por eso yo conduzco uno, chavales. Fijaros qué monstruosidad de barcos. Solo para estar subiendo en uno de estos barcos mínimo te va a costar unos $1,000. Y normalmente ni siquiera puedes pagar, porque eso se trata de invitación de gente que son los propietarios y deciden pues invitar a sus clientes o a sus amigos. Así que si tienes la suerte de poder asistir a uno de estos, tendrás que pagar, o si no, tienes que ser por invitación. Como podéis ver, aquí detrás tengo la pista y todo este es el acceso a entrada a través de barcos. Que toda esta gente entra y ve la carrera a través de sus propios barcos, yates. La verdad es que es una buena manera de ver los yates, para qué mentirnos. Así que la próxima vez, quizás en el 2018, con más tiempo y con más antelación lo organizamos. La verdad es que este año ha sido como siempre de improviso, y bueno, os voy a enseñar lo que pueda, pero bueno, os hacéis una idea y para el 2018 le damos caño, chavales. Hay gente que llega hasta en helicóptero, así que ya sabéis, el nivel que hay por aquí no es bajo en absoluto. Vienen aquí y tienen aquí una pantalla que es donde ven la carrera, así que tampoco es una mala opción, seguro que esto es mucho más barato que no en un yate, pero bueno, sigue estando al nivel. La verdad es que si estáis por aquí por Abu Dhabi, en la época de Fórmula 1, aquí se hace una fiesta increíble. De hecho, esto no hace nada más que comenzar y ya está a reventar de gente, pasándola bien, así que tiene buena pinta, probablemente incluso venga mañana, porque la verdad es que está muy bien ambientado. Thank you.
Me entró la curiosidad diciendo, ¿cómo puede ser que estos pedazos de barcos tengan tantos invitados? Y hemos ido a las oficinas después de mucha investigación y nos han dicho que lo que hacen es vender tickets desde el barco. Son compañías privadas que tienen sus propios barcos y los realquilan por personas. Y aquí lo que te hacen es te cobran el triple, pero obviamente tienes unos servicios que no tienes en la pista. La verdad es que es una manera increíble de poder disfrutar de la carrera. Y de hecho, mañana es el último día, así que vamos a mirarlo a ver si podemos hacerlo, y si no, lo haremos el año que viene, porque seguro que será interesante, ¿o no? No hay de otra. No hay de otra. Bueno, como podéis ver, vuestro amigo dominguero siempre se mete en todas las fiestas. Ojito al dato. Perdona que me he desconcentrado. Como podéis ver, el dominguero siempre está en el ajo del asunto. Ya sabes que a mí me gusta meterme en situaciones donde no me llaman, así que he dicho, fiesta sin yate, a mí no me ha invitado nadie, me invito yo solito. Así que con la actitud adecuada siempre puedes entrar donde no te llaman. Así que ya sabes, hay que tener picardía en esta vida. Aquí estamos en plena fiesta de yates, os dije que entraríamos, no tengo ningún tipo de invitación, soy un youtuber pequeño, he empezado hace unos meses, pero aquí lo tenéis, en primicia, para demostrando que todo con actitud se consigue. Así que bueno, vamos a ver qué se cuece por estos lares, ¿no? Abandonar el barco sobrio está prohibido. Y bueno, también haceros saber que este tipo de eventos es una exhibición para barcos. Es decir, si tú tienes una compañía de barcos y no estás aquí, significa que no eres lo suficientemente importante. Entonces, la gran mayoría de compañías de barcos están aquí exhibidas. Como puedes ver, todas tienen su propio nombre. Y mientras más grande sea la pieza, significa que más poder adquisitivo tienes, que más contactos tienes. Y enseñas al mercado que obviamente pues eres potente y que estás aquí sin ningún miedo y que estás
estás aquí pues con fuerza en el mercado. Pues, por eso mismo hay muchísimas empresas que vienen aquí tan solo a enseñar su marca, a enseñar su nombre y a decir, que a mí no me asusta la competencia, estoy aquí mostrándome, estoy aquí invirtiendo y acuérdate de mi nombre cuando quieras alquilar un barco o comprar un barco, depende del servicio que quieran hacer. Entonces esto también es un comercio, es marketing al fin y al cabo. Así que bueno, pensaba que era interesante que comentároslo porque es una estrategia de marketing muy interesante. Así que bueno, ya sabes, con Domingueros siempre se aprende una cosa nueva. Así que bueno, si hay alguna compañía que está viendo este vídeo y me quiere sponsorizar para el año que viene 2018 para enseñarlo a los domingueros, mi correo está en la descripción, ya sabéis, vamos a darle caña. Bueno, no sé si a estas alturas os sorprenderá un super mega coche salido de la nada, pero mirad esta monstruosidad. Familia real número 8, increíble, vaya color taco, Brabus encima, increíble. Ok, pues tenemos aquí a dos domingueros, no hablan español como siempre porque estamos en Dubai, pero bueno, ellos se van a presentar. Hi. Guys, go follow my Instagram account at the.lens.filter, no capitals, it's my photography account. Thanks. Así que ya sabes, no los perdáis. Pero vaya preciosidad de parking, ¿no? Es que no sé si os estáis dando cuenta de las joyazas que hay aquí, cualquier coche supera la media. Es increíble. Rolls Royce aquí, me encanta la combinación de colores. De este no hace falta que digan nada más. Y este con dígito de familia real y obviamente el color de McLaren. ¡Wow! Mira que tengo el nuevo Bugatti, por fin. No os lo había podido enseñar ya, a tiempo que os lo quería enseñar. Es una pasada, es uno de mis coches favoritos. La verdad es que el nuevo look que tiene es impresionante. Mirad qué agresividad que tiene. Mirad qué agresividad, mirad qué ojitos me está haciendo. Wow, y no os lo perdáis, ni siquiera me había fijado en su matrícula es de un solo dígito, así que también es de la familia real. Y obviamente, como podéis saber, hay muy pocos Bugattis en el mercado y obviamente tenía que ser de la familia real, porque si no, no me lo explico. Muy raramente se ven estos coches en el mercado y es que justamente lo acaban de sacar. ¿Y qué estoy viendo aquí delante mío? ¿Estoy viendo otro, un dígito? ¿Qué está pasando aquí? Otro Mercedes con un solo dígito. Parece ser que hoy estamos de suerte y obviamente aquí se mueve gente de mucho dinero y pues ya lo estamos viendo, ¿no? Matrículas que valen más que el propio coche en sí, así que wow, una locura. Espero que lo hayáis disfrutado porque yo estoy aquí que me derrito. Por cierto, mirad a que me he encontrado, a un español, ¿de dónde eres? De Alicante, Benidorm. De Alicante, Benidorm, pero vivo en Qatar, obviamente. Pues tenemos aquí a otro golfista, vive por el golfo, así que... Me dedico a la magia, hago magia por todas partes y bueno, a ver si un día hacemos algo en vivo. Seguro. Podemos sorprender a la gente, a tu gente. Exacto, a los domingueros. Claro, a los domingueros. Como podéis saber, la comunidad española hispana en general estamos creciendo, así que es un placer ver hermanos por aquí. Claro. Un placer. Así ya, que bueno. Este golfo es muy pequeño. Sí, sí. Nos vamos a ir. Al fin y al cabo, mira, estamos aquí en Abu Dhabi y nos hemos encontrado aquí de la nada, que nos hemos encontrado el nuevo Bugatti, que es una pasada, así que obviamente un buen encuentro, un buen encuentro. Sí, ha sido la magia. La magia, exacto. Ha encontrado aquí la energía. Pues nada, un placer. Pues como iba diciendo, la matrícula vale dos o tres veces más caro que el Bugatti en sí. Así que wow, wow, wow. Bueno, ¿qué te parece? Verguísima, ¿no, Juanito? Mr. Dominguero, perdón, para los fans. Muy verga, muy verga. Y bueno, ahora sí que sí, espero que os haya gustado este pedazo de vlog. La verdad es que yo me he divertido muchísimo haciéndolo y muchísimo enseñándolo a vosotros. Así que espero que lo hayáis apreciado, espero que hayáis disfrutado esta aventura tanto como yo. Y bueno, deciros que si sois nuevos en el canal, suscribiros ahora mismo, que vienen muchísimos más vídeos como este. Darle a like, comentar qué os ha parecido, compartirlo. Si ya sabéis que compartirlo ayuda a crecer el canal. Acabamos de empezar, así que este tipo de eventos, si somos más grandes, podemos reventarlos. Así que ya sabéis. Sin más, me despido y nos vemos en el próximo vlog. Hasta la vista.